¿Cómo están, queridas amigas y amigos de Vértice Televisión? Los invitamos a un nuevo Contraplano, esta entrevista íntima que hacemos con actores de nuestra región. Hoy día vamos a estar hablando con Karina Muñoz Vilugrón. Ella es académica de la Universidad Austral de Chile, es especialista en educación diferencial y ha trabajado mucho tiempo con personas y con niños sordos, y están haciendo un trabajo muy interesante también con Vértice Televisión. Así es que estamos esperando que Karina se contacte. Como les decía, es especialista en temas de educación inclusiva y gracias a ella nació hace años atrás el Pulso Inclusivo en nuestro canal en Vértice Televisión para personas sordas, y también han estado haciendo un trabajo relacionado con el COVID. Así es que vamos a ver, voy a ver si la invito, perdonen que ponga la mano ahí encima porque ya nos pusimos de acuerdo, por supuesto. Y debiera, a ver, Karina, si me aparece aquí, listo, la vamos a invitar, por si acaso estamos, pero oye, esta es una modalidad que se le ocurrió a Claudia Sepúlveda, la conocen, por supuesto, de Vértice Televisión, periodista, que con Juan Osvaldo Mora tienen este canal hace ya casi 15 años, si no me equivoco. Y bueno, a ver, ¿qué me dice aquí? ¿Qué me dice aquí? Esperando que se conecte. Y entonces se nos ocurrió hacer estas entrevistas vía Instagram, pero también van a pasar, obviamente, por el canal de Vértice Televisión en algún momento. Así es que muchísimas gracias a todos por sumarse, a los invitados que han participado. Y como les digo, estamos esperando ahora a Karina. Yo soy Carolina Bari, y para mí es un placer hacer el Contraplano. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? La seguimos esperando. A ver, a ver, a ver. Le mando un mensajito a Karina. Acabamos de hacer un ensayo por mi Instagram personal, porque ahí tengo como 2 seguidores. Entonces hacemos los ensayos en ese Instagram. Oye, ¿por qué no se puede conectar? ¡Qué raro! A ver, ahí la invito de nuevo. Vamos a ver por qué no se puede conectar. Tal vez porque sea el Instagram empresarial. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Aprovecho de saludarlos. ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno! Karina, bienvenida a Vértice Televisión. Una vez más, porque yo sé que tú participas siempre con el canal. ¿Cómo estás? Yo quiero agradecer la invitación. La verdad que Vértice TV siempre ha sido un gran compañero. Yo lo veo como más como un, ¿cierto?, como un grupo de personas que nos han apoyado nuevamente en los diversos proyectos que hemos realizado en función de la comunidad sorda, en Puerto Montt y en otras partes. Entonces, agradecer la confianza, la invitación, y gracias, porque en realidad estamos haciendo como varias cositas también ahora, otros proyectos, también relacionados con la comunidad sorda, un proyecto de Fondo de Cultura. Por ahí estuvimos lanzando un libro que recoge un poco las experiencias con un grupo de colegas de la universidad en relación al tema de los estudiantes sordos en educación superior. Así que ahí hay varias cosas que estamos trabajando. Sí. Queremos hablar, por supuesto, de eso y que nos cuentes de cada uno de los proyectos y de lo que están haciendo en la actualidad, pero antes yo quería saber un poquito de ti. ¿De dónde eres? ¿Eres de nuestra región? ¿Naciste en otro lugar de Chile? ¿Cuándo decidiste especializarte en educación diferencial y dentro del mundo de los sordos? ¿Cómo llegó esto a tu vida? Sí, bueno, yo soy adoptada por la región de Los Lagos, por Puerto Montt. Yo ya me siento puertomontina. Nací en Temuco, ¿sí? Hace harto rato. a Puerto Montt, y la verdad, no sé, desde siempre tuve como la inquietud de servir, digamos, a otros, de ayudar. Me gustaba mucho el área de las ciencias sociales, y llegué a la educación diferencial porque en realidad me daba mucha ilusión poder ayudar a otros que en realidad necesitaban y que quizás tenían menos voz que los que tenemos, digamos. Y en ese sentido, desde un principio me conecté con la comunidad sorda, digamos, para el trabajo. Cuando estaba en la universidad, yo soy exalumna de la Universidad Austral, cuando la carrera estaba en Valdivia. Y ahí entonces pues, empecé a conocer con la Asociación de Sordos de Valdivia, con las actividades que realizaban, y me empecé a incorporar.
Y bueno, y de ahí se fueron dando las cosas. Yo fui profe de sordo, digamos, de educación municipal por 12 años más o menos. Y luego empecé ahí a incursionar más digamos, en lo que la academia requiere con el perfeccionamiento de posgrado. Y se dio la posibilidad de abrir la carrera, de reabrir la carrera de educación diferencial, no en Valdivia, sino que en Puerto Montt, en la sede de Puerto Montt, hace ya más de 10 años. Y ahí me tocó proyecto, desarrollarlo, fui directora por un tiempo. Y ahí, bueno, la carrera de educación diferencial tiene dos menciones. Y una de las menciones tiene que ver con el área de audición y lenguaje. Y ahí, bueno, ahí fuimos desarrollando más proyectos al principio en la universidad. Y luego ya proyectos un poquito más grandes con relación a los que ofrece el Ministerio de Educación. Y ahí pudimos contribuir también. Y así hemos ido desarrollándonos en favor, digamos, del desarrollo y de la mejora de la educación inclusiva para sordos. ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti del mundo de los sordos dentro de la educación diferencial? La conociste, como dices tú, cuando estabas estudiando, pero yo siento que ellos tienen una capacidad de comunicarse maravillosa y hay algo como muy potente. Cuando he tenido la posibilidad de estar o de trabajar también como profesora, de vincularme, no sé, ocurre algo que me cuesta describirlo con palabras, es algo como sutil pero muy potente al mismo tiempo, porque logran comunicarte tantas cosas. Cuéntame de eso, de ti. Eso yo creo que es lo que más a uno la atrae desde es la lengua, es la forma como ellos, a pesar de que quizás no hay una comunicación como la, entre comillas, normal, ¿cierto? Oral, logran comunicar a través de las expresiones faciales, corporales, todo un mensaje, un rico mensaje, en todas las áreas. Y de repente uno por el poco conocimiento, los limita a temas como más básicos o concretos, y no, o sea, la comunidad sorda está ahora muy fuerte, muy pujante, ha logrado ya desde el año pasado, en noviembre, revisarla realmente, la ley de integración en el artículo 26 que habla de la lengua de señas y ponerla en un nivel mucho más alto que es una lengua y no un medio de comunicación. Claro. Oye, Karina, perdona, tú eres docente, lo dijiste, y aquí Conita dice, hermosa profe, un gran saludo a la mejor profe de audición y lenguaje de la Universidad Austral de Chile. Mira qué lindo cómo te reconocen tus alumnos. Saludos, Connie. Ahí ser parte de la formación igual docente la enriquece a uno mucho. El poder, ¿cierto?, pasar estas investigaciones, estas experiencias también a través de la docencia, yo creo que es lo que a uno la anima a mejores profesionales, ¿cierto?, para la educación. En definitiva, nosotros somos como la vía, la idea de la investigación, o por lo menos así como yo la puedo definir, es no solo algo propio que tenga que ver con yo sentirme mejor o más famosa, no para nada, sino que en realidad poder recoger lo que está sucediendo en el contexto educativo de sordo y favorecer la formación inicial para que estos profes nuevos, ¿cierto?, aprendan más cosas de las que uno en algún minuto aprendió y puedan ir mejor preparados. Es muy difícil aprender el lenguaje de señas. Podemos decir, no sé, las cinco letras del abecedario me las puede enseñar. La lengua de señas es la lengua, en realidad. Ahí nos como que siempre estamos pensando en que el lenguaje es lengua de señas y la lengua de señas se aprende desde la comunidad sorda. Yo, la verdad que ahí para mí es mi respeto máximo y la verdad que aprendí de los sordos y yo creo que los sordos son los más propios, propicios para poder enseñar. Entonces ahí yo me hago el tomo distancia y el respeto, ¿cierto? Para que tal vez en otra oportunidad podemos hacer. Y pensaba, Carolina, que nos hubiese sido bien bonito acá, o tal vez lo podemos dejar para otra oportunidad, un recuadro, no sé si se puede, otra persona como interpretando, pero yo tengo muchos Sí. actos sordos
que bueno, que de alguna manera son los que con los que yo trabajo dentro de las mismas investigaciones como ayudantes sordos. Y resulta que ellos también les interesa cuando podemos hacer más visible lo que ellos están haciendo. Así que ahí también queda como la posibilidad más futura, si se puede. Mira, aquí necesita, dice, gracias Karina por la visualización de las personas sordas y por recalcar, el enfoque de derecho. Fíjate que en Instagram ahora, como estamos en Instagram en vivo, se puede invitar a otra persona. Entonces, para una próxima vez, podemos invitar a otra persona que se conecte y que vaya explicando o traduciendo, ¿verdad? La interpretación, y así también hacemos partícipe a la comunidad sorda a través del intérprete, sí, claro. Claro, porque sí, en el fondo es como una traducción simultánea, es eso, ¿no? Eso es lo que, bueno, que quizás uno lo visualiza más a través del recuadro, ¿cierto?, que aparece en la televisión. Y que permite que la comunidad sorda se vaya, tenga acceso, digamos, a la información. Es lo que en algún minuto trabajamos con Vértice a través de unos proyectos de vinculación con el medio. Bueno, por eso yo te digo que Vértice ha sido muy apoyador con nosotros y nos permitió, a través de 2 años consecutivos, un proyecto con el medio que teníamos de trabajar con la interpretación con estudiantes que estaban formándose, que los estudiantes manejan lengua de señas, y poder llevar un resumen de las noticias locales a la comunidad sorda. Y fue muy, muy bonito, muy interesante, y fue muy bien recibido de parte de la comunidad, así que fue gratificante para nosotros. Sí. Si alguien quiere aprender el lenguaje de señas que tú decías, ¿dónde lo puede hacer? ¿Tienen, no sé, hay algún sitio web? ¿Se pueden acercar a la universidad? Como tú dices, los mismos sordos pueden enseñarlo. ¿Dónde está esa información? Si cualquiera de nosotros quiere aprenderlo. Mira, ahora con esta modalidad online ha sido también muy, muy, muy enriquecedor, porque las comunidades sordas, nosotros tenemos una comunidad, una asociación de sordos acá en Puerto Montt, que se ha planteado también este desafío de enseñar su lengua, y lo hace a través de cursos online. Así que ahí es cosa de buscar cursos online, Puerto Montt, Asociación de Sordos, y ellos están, siempre lo han estado haciendo. Entonces, ahora esta presencialidad, igual que nosotros ahora, la han transformado en algo virtual. Así que a través de la virtualidad también se puede aprender, y desde los sordos. Yo ahí creo que es súper importante cuando uno toma un curso, así como cuando uno toma de inglés, ¿cierto? Que aprende idealmente con alguien que maneje el inglés y después practica con alguien nativo. Claro. Entonces, claro, porque así te facilita, ¿cierto? El acercamiento cultural también. Es que es súper importante lo que tú dices, porque en el fondo yo creo que hasta ahora hablando contigo no había tomado conciencia que es como, es lo mismo que aprender un idioma, como tú, si quiero aprender inglés, francés, alemán, pero aprendo el idioma o la lengua. Entonces, claro, y en realidad lo que se hace es como una traducción simultánea. Entonces, fíjate que bueno que lo planteas así, porque tal vez no, cuando uno no tiene una cercanía tan grande, no lo piensa así, pero yo siempre sentí como profesora que debía aprenderlo en algún momento, traté, o a veces te daban información, pero claro, como dices tú, si no estás con una persona, es como cuando aprendes un idioma, un hablante nativo, es mucho mejor hacerlo con alguien que sea su lenguaje. Mira, ahí nos están escribiendo, dice Claudia Sepúlveda, dice, gracias a Karina, nuestro canal se acercó a una mirada más inclusiva y a incorporar a la comunidad sorda dentro de nuestra línea editorial y compromiso con la comunidad. O sea, es súper importante lo que has hecho, Karina. Público reconocimiento. Sí, Claudia nos ha ayudado mucho, como digo, con todo este proceso también de difundir, porque en definitiva, yo creo que lo que nos queda también es poder sensibilizar, ¿cierto?, a la comunidad, en este caso a los oyentes, de lo importante que es conocer a la comunidad sorda y aprender los cursos que imparte la comunidad sorda, porque esto, como bien tú decías, claro, entonces vamos donde los nativos de la lengua, y lo simpático de esto es que no necesitamos pasaporte, no necesitamos viajar,
sino que nos juntamos con ellos y aprendemos cultura y aprendemos lengua, o sea, todo, todo, porque en realidad hay muchas cosas que uno piensa que quizás los entiendo o a veces uno los mira, ahora que me ha tocado un poquito más profundizar con la comunidad, con las investigaciones, hay muchas cosas que uno aprende de cómo ellos ven la vida, de cómo ellos aprenden, porque ellos aprenden de una manera diferente. Y eso es súper importante traspasarlo también a las nuevas generaciones de la formación inicial docente, porque claro, hasta antes nosotros pensábamos, ya, bueno, él es sordo y yo sigo enseñándole como enseño a los oyentes, pero hago una que otra cosa. Utilizo la lengua, ¿cierto? La lengua de señas. Pero en este caso, uno tiene que hacer una transformación ahí de la sala de clases. Hay que mirar un poco más hacia lo que es el diseño universal de aprendizaje, ver cómo yo visualmente puedo entregar una clase que también le llegue y que obviamente le llegue a todos y a los sordos, que es nuestro grupo quienes lo necesitan. ¿De cu cuántas personas, no te pregunto una cifra exacta, pero aproximadamente en la región de los lagos, cuántas personas sordas hay? Y la otra pregunta es si todavía existe o si ellos se sienten discriminados o mucho menos que antes, por lo menos. Mira, el dato duro de, digamos, de cuántos sordos de la región no lo tengo muy, muy claro. A nivel nacional son alrededor de 600.000 sordos, es como el 1%, 1,5% por ahí. Siempre estamos en contacto con las comunidades sordas por las investigaciones, pero yo creo que también hay falta. Hemos tenido encuestas, ¿cierto? Las ENVIS, que son encuestas de discapacidad, pero que son encuestas generales. Entonces, el dato duro así de cuántos sordos estamos tratando de obtenerlo a través de proyectos, saber cuántos sordos hay, porque a veces en estas encuestas aparecen desde los más pequeñitos hasta el adulto mayor. Y ahí las necesidades son diferentes, porque igual hay adultos que pero no necesariamente son usuarios de la lengua de señas. Entonces ahí hay como todavía yo creo que cosas pendientes con respecto a saber exactamente cuál es nuestra población. Y en cuanto a lo que tú me preguntabas, si ellos se sienten, yo creo que ha habido un proceso de cambio de la comunidad en empoderarse también, como todas las minorías, a hacerse también conocidos, a plantear, a levantar su voz. En este momento hay varios candidatos a constituyentes que son sordos en Santiago y que han estado ahí. Nosotros ya tenemos la primera abogada sorda. Entonces se han ido como incorporando. Tenemos varios profesores sordos. Nosotros titulamos un profesor sordo este año, precisamente nuestro primer profesor. Entonces hemos ido todos desde diferentes ámbitos contribuyendo a que la comunidad se vaya empoderando en estas cosas. Lo que yo te decía, por ejemplo, de la lengua, de pasar de una lengua que era un medio, ahora a una lengua natural, patrimonio de la comunidad sorda, esto es en una ley, en el cambio de la ley que se hizo ahora en enero. Entonces, ha sido tiempo largo, pero yo creo que ellos han ido sintiéndose mucho más parte, digamos, de lo que es nuestro país. Falta, obviamente, siempre, pero lo que yo les digo cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, desde donde nosotros estemos, ya sea yo desde la docencia, desde la investigación, ir aportando, ser un aporte también para ellos, y así ellos desde sus comunidades podemos ir apoyándonos y creciendo en cuanto a su participación, la participación tienen harto que decir también. Karina, ¿y qué haces tú en investigación? Porque el objetivo de esta entrevista es obviamente contar en lo que tú trabajas, pero también saber de ti, ¿en qué estás investigando ahora? Mira, ¿Qué es nosotros lo que más estamos te apasiona dentro de del mundo académico? varias cosas que son interesantes. Siempre el tema de la educación de sordos es el que nos mueve, ¿ya? Pero en este caso, nosotros hicimos el lanzamiento ahora, las primeras o segunda semana de marzo, de un libro que se llama Estudiantes Sordos, Desafío en la Educación, para la Educación Superior, que como decía, es una recopilación de experiencias de varios colegas que hemos tenido la oportunidad de trabajar desde diferentes perspectivas con la comunidad sorda. Hay un capítulo de interpretación de lengua de señas,
que está muy interesante porque es la experiencia de cómo se imparte la interpretación de lengua de señas a estudiantes en educación superior. Hay otro capítulo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y lingüístico de los sordos. Y así, hay varios. También hay uno más en términos de marco legal y cómo ha ido evolucionando todo esto. Eso es una parte. Y el proyecto que estamos llevando a cabo con la comunidad es la recopilación de historias de vida de personas sordas. En este momento ya pudimos desarrollar en Puerto Montt, desarrollar en Concepción y ahora estamos en Santiago. Esto de la virtualidad nos ha favorecido porque en un momento nos vimos brazos cortados, así como mal, ¿qué vamos a hacer si no podemos desplazarnos? Pero ahí con la tecnología pudimos aprovechar esa oportunidad y ahora ya estamos entrevistando. Las entrevistas las aplica mi gran colega y ayudante sordo, Gabriel Sánchez, que es una persona sorda que trabaja en la MUNI, la Municipalidad de Puerto Montt, en el área de coordinación de educación especial. Con él estamos trabajando. Yo lo que hago es acompañar. Así voy a ser bien sincera. Yo acompaño a Gabriel que aplica en lengua de señas las entrevistas. Wow. Entonces, ahí yo voy, Pero claro. es hacer historia oral en lengua de señas, pero esto es maravilloso. Tú sabes que mi especialidad en historia es la historia oral. Claro. Entonces, lo que hacemos ¡Qué es maravilla! bonito porque las historias de vida se van completando con la historia de nuestro país. Entonces, nos van diciendo ellos, mira. Claro, yo estudié en esta parte, si uno se ubica en la historia, como tú bien decías. Claro, hay que contrastarla con la historia oficial, claro. Oh, qué entretenido, pero qué maravilloso. ¿Y cuál ha sido la reacción de las personas a las cuales entrevistan? ¿Sienten que por fin tienen una voz? Nosotros ahí estamos muy, que terminamos cada entrevista muy emocionados porque ha sido muy, muy buena la recepción. El objetivo de estas historias de vida es, bueno, tener esa maravillosa experiencia, pero al mismo tiempo también lo vamos enfocando en los procesos de aprendizaje, porque claro, como es un fondo de cultura destinado al libro, vamos tomando cómo ellos han ido aprendiendo la lectura y escritura, que es un tema para los sordos, Claro. y entonces ahí también aprovechamos de tomar su experiencia para poder construir lo que en esta parte del proyecto tiene que ver también, que es levantar un prototipo pedagógico visual. O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a bajar esta información que nos dicen a algo visual, que es la forma como ellos aprenden? Entonces, tiene como diferentes objetivos y aristas. Entonces, ha sido como muy entretenido y muy enriquecedor. Y ha sido muy bonito de parte de ellos como nos han agradecido la oportunidad también de contar su historia. Claro, pero entonces esa historia que cuentas después, ¿cómo la llevas al ámbito visual? Qué interesante. Me imagino que es un trabajo interdisciplinario también. Nosotros tenemos un equipo que está trabajando en este proyecto donde hay dos, parte del equipo somos cinco, dos personas sordas, uno que es el que yo te comento que trabaja Sí. con la otra persona es Barbarita Alvarado, que ella es diseñadora gráfica, sorda, y que ella es la que lleva esta idea, A la cosa ¿cierto? de A lo visual y al trabajo. Y los otros tres somos oyentes. Una que, bueno, que ella tiene la expertise de investigación, que es Alejandra Sánchez. Jessica Aliaga, que es la profe también de parte de la investigación, pero que tiene como la expertise de la lectura y escritura. Y ella es la como va haciendo también un poco la parte más pedagógica de cómo bajar. Estamos pensando, en definitiva, después de esta recolección, en un cómics. En bajar perfecto. que tenga que ver con la historia cultural Claro, también. ¿Cómo te? eso yo pensaba, o sea, ¿cómo la ven ellos? A través de un cómic ven la evolución. Oye, qué interesante, pero es maravilloso lo que están haciendo. El prototipo, o sea, el prototipo, vamos a quedar en como la idea y en una de las escenas, o sea, en una historia, digamos. Pero como son varias, la idea es que después podamos tener la posibilidad de bajar a todas las historias. Todas las historias son interesantes. ¿Por qué? Mira, porque familiarmente hay ciertas cosas cuando hay una persona sorda en un contexto familiar oyente. Es una realidad.
pero también hay una realidad cuando son sordos con papás sordos y cómo se vive la cultura internamente. Entonces, igual nos hemos topado con eso, de que dentro de los entrevistados hay una diversidad de edades, de experiencias, tanto familiares como educacionales, o sea, ha sido súper rico. Y ahora estuvimos la última con una persona sorda líder, una mujer líder en, porque estamos haciendo un, mujeres, o sea, digamos que vamos haciendo equilibrado ahí el cuento, porque las experiencias son diferentes, y eso lo sabemos. Para continuar, entonces, en eso estamos, así que igual ha sido totalmente enriquecedor. Entonces, esa oportunidad que nos da la investigación es lo que yo decía que nos permite también tomarla y yo trato de compartirla en las clases, de que los estudiantes también vayan como siendo parte de ese crecimiento también que uno tiene en lo que es la cultura sorda. Es que las historias de vida para mí es la herramienta más efectiva para generar aprendizajes significativos, porque todo cobra sentido cuando tú escuchas la historia y la relacionas con los acontecimientos. Entonces, como dices, imagínate una familia donde todos son sordos, padres e hijos, es distinto cuando es un miembro de la familia y poder ver eso materializado. No, yo quiero verlo, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo termina el proyecto? ¿Cuánto tiempo les queda todavía de trabajo? Que pedir una extensión producto, bueno, que esto nos permitió extender, porque esto que pasó y que no está pasando no es algo que le pase solo a Chile, sino que y que entonces ellos nos dieron la posibilidad de extender y ahí hicimos una reorganización. Entonces, el término del proyecto está para octubre, pero ya estaríamos como finalizando en septiembre con los primeros, o sea, con los resultados ya y teniendo ya, esperamos, previo este prototipo, que ya estamos mirándolo como un cómics, porque la idea nuestra también es poder, de alguna manera, entre comillas, pilotar ese prototipo con estudiantes sordos chicos. Entonces, que ellos mostrártelo. Entonces, ¿qué piensas? O sea, todo lo que nos digan, no, feo, que qué sé yo, o no, el monito más grande, todo qué sé yo, desde eso hasta lo que ellos vean como esa historia, ¿cierto? Que los ve, que se vean Claro. ellos, porque es un poco que yo los motive leer, pero también desde su cultura. Pensemos que ellos leen, o cuando están mirando, leen todo lo que tiene que ver con el resto, pero no hay nada, hay más, como donde vean pertenencia de cultura, como por ejemplo lo que pasa cuando yo llego a la escuela y soy sordo y todos son oyentes. O sea, ver esa imagen ya le va, oye, mira, a él le pasa lo mismo que a mí, ¿entiendes? Como mucho más, más cercano. Karina, ¿qué te pasó a ti, ya que estamos hablando de historias de vida, la primera vez que estuviste en contacto con una persona sorda? ¿Qué desencadenó dentro de ti este encuentro? Salir corriendo. ¿En serio? Oh, claro, me paralicé. Yo me acuerdo que fue en el proceso de cuando estuve con sordos de. Lo que pasa es que se me ocurre ir a una asociación, a la Asociación de Sordos de Valdivia, pero cuando estaban desarrollando un campeonato de fútbol. Entonces yo fui a ofrecer para ayudar, y yo dije, bueno, aquí aprendo ciertas señas y todo. Claro. Recomendaron quedarme a cargo del equipo que venía de sordos de Santiago. Y Santiago, los sordos manejaban muchas señas, era una cosa. Entonces yo vi y me empieza a hablar el sordo de Santiago, y yo, oh, no, quedé paralizada. No, aquí yo tengo que aprender, así que yo dije, ya, calma, mira esto, qué sé yo. Así que uno como estudiante igual tiene las ganas y el entusiasmo, así que después terminamos bailando en la fiesta de cierre con los sordos. Imagínate, aplaudiendo. Qué increíble. Y ahí tú dijiste, ya, yo dentro de mi carrera me quiero ir especializando en esto porque algo te pasó. Y no, yo ahí dije, esto es lo mío, qué bueno también, porque uno en el proceso cree que eso no es. Entonces igual mi familia ahí se tranquilizó de que estaba en lo que quería y que iba a poder, digamos, seguir en ese proceso. Entonces, claro, ahí uno, es que el conocer a las personas sordas, en verlas como cualquier otra, que donde solamente la lengua
experiencia, ¿cierto? Entonces uno aprendiendo ya puede ir conociéndolo, eso ya te abre un espacio total. Oye, ¿y tú estás casada, tienes hijos? Cuéntanos de un poquito de tu vida personal, obviamente lo que quieras compartir, cómo eres como profe, eres jodida, eres simpática, por lo que escriben ahí, eres buena onda como profesora. No, no, el pase a los que no, a los que nos dicen, no, no, mira, yo estoy casada, mi marido ahí dice que, bueno, no tenemos hijos, vive mi mamá con nosotros y ahí ellos son mi ayuda para toda esta cosa de las investigaciones que requiere tanto tiempo. Entonces mi marido también me dice de repente, oye, porque él también los ha visto, yo traigo a los sordos acá. Nosotros cuando nos casamos, yo tengo amigos sordos que estuvieron en mi matrimonio. Qué lindo. Una gran amiga, muy profe también de sordos, Patti, nos ayudó con la interpretación en el matrimonio. Entonces, o sea, traspasa todo eso. Nosotros ya somos amigos, entonces de repente vienen a la casa. Ahora, obviamente, con esto de la pandemia, imposible, pero sí me acompañaron en mi proceso también de formación doctoral, porque yo hice la investigación en el tema de sordos que estaban en educación superior. Entonces, también hicimos una fiesta acá de darles los agradecimientos. Entonces, un poco que traspasa, la familia también se hace parte de esto. Aprende. Si hay que enseñarle a la familia, porque nosotros tenemos que ser formadores de todo. Si la familia dice que es sordomudo, no, estamos mal, pues si es sordo nomás, no hay sordomudo. Entonces, yo Hoy trato de sí, también. siempre dicen, no digan sordomudo, porque ¿por qué uno tenía la idea antes de que eran sordos y mudos, cuando en realidad pueden emitir sonidos? Digamos que no hay una dificultad o un problema a nivel de las cuerdas, entonces puede ser que claro, ellos desarrollen, como bien tú dices, el lenguaje oral, sino que es sordo nada más. Lo que pasa es que nuestro código, como es de penal y la constitución, también ahí tiene ciertas cosas que ahora esperamos, ¿cierto?, se ajusten, se actualicen, porque en definitiva la persona es sorda y eso, y ellos no se complican con eso. Entonces, no, no está mal decirlo, pero no mudo, porque en realidad ellos pueden, hay personas sordas que han tenido otras experiencias y que de alguna manera han desarrollado el lenguaje oral y que también, ¿sabes qué? Que igual se acercan al proceso de, digamos, de las comunidades sordas. Se sienten igual, aunque, porque ellos dicen, mira, yo tengo mi implante, pero me quito el implante y yo soy sordo igual. Entonces también aprende el lenguaje. Va más allá. Claro, porque algunos con el implante coclear se llama pueden escuchar, ¿verdad? Sí, de todas Sí, hay unos maneras. videos que circulan de estos videos ahora en la pandemia, uno ve tanta cosa, de unas guaguitas que escuchan por primera vez. No sé si lo has visto y es maravilloso que le ponen el implante y escuchan la voz de la mamá o de los papás de 6 meses, de 8 meses, de 1 año, las caritas cuando escuchan por primera vez. Ahora, no todos pueden llegar a eso, ¿verdad? A escuchar alguna vez. Bueno, nosotros en nuestro país transitamos en dos enfoques. Uno que es más bien médico, que es el que tú estabas comentando y que tiene que ver con el implante, el audífono, y el otro que es más bien hacia una mirada socioantropológica del enfoque de derecho de las comunidades. Entonces están estos dos enfoques que coexisten en nuestro país y yo trato también de enseñarles a las estudiantes estas dos formas, porque igual tiene que ver un poco con lo que ya se van a encontrar. Nosotros tenemos estudiantes en básica con implante y que están en ese proceso. Ahora, lo que yo les digo a ellas y que también hemos conversado con la familia es que siempre es importante entregar que los estudiantes aprendan una lengua. Si ellos tienen la posibilidad de desarrollar o de tener un implante, pero que vayan aprendiendo la lengua de señas a la par, no hay problema con eso. A veces hay como ciertas creencias, ¿cierto? Percepciones de que una u otra. No, yo creo que aquí es el que tengas tú les ves. Así también hay los que pueden tener implante y desarrollar y tener una calidad de vida que puede, también lo hagan. Pero no decir que una es mejor que la otra. La lengua de señas está comprobado que es una lengua como cualquier otra. Mira, aquí nos están escribiendo, la sociedad dice Veras Chávez, la sociedad debe estar preparada para incluir en todo ámbito a las personas sordas.
Exactamente. Oye, no me respondiste cómo eras como profe, ¿ah? Si eras muy exigente, si era profe buena onda, o te tienen miedo los alumnos. Sí, pero es que eso dárselo a los estudiantes. Mira, yo creo que, claro, en el proceso de formación de repente uno se pone, o sea, lo que siempre les digo es que hay que ser responsable y, por ejemplo, esto de la lengua, tenemos que aprenderla bien. Tenemos nosotros en la universidad un instructor sordo que está a disposición para poder aprender la lengua y todo eso. Entonces, yo creo que soy un poco exigente, sí, pero igual no soy tan No, malita. no eres bruja, eres exigente, no bruja, porque es distinto. Oye, sí, es que, y también yo creo que es muy importante algo que no hacemos los chilenos, nada, que es modular, porque ellos también leen los labios. El otro día me pasó que fui al supermercado y había la cajera estaba con una mascarilla, como con algo transparente acá, y entonces le dije, ¡ay, qué bueno, porque te entiendo mucho mejor, porque la mascarilla cuesta entenderse! Y me dijo, sí, es porque si viene alguien sordo, me puede leer los labios. Y yo en realidad no lo había pensado, y yo decía, pero andamos todos con mascarilla, ¿por qué solo ella tenía ese tipo de mascarilla? ¿Por qué no hay más de esas mascarillas? O claro, si uno está, cuando yo estaba con sordos, trato de modular para que me puedan leer los labios, porque si no, ¿cómo me van a entender? Ahora, lo increíble es que mira, te cuento una experiencia que viví arriba de un avión. Yo iba en el avión y iba una familia de papá, mamá e hijos sordos. Me acuerdo que eran italianos, cuando yo no hablaba italiano, fue hace años atrás. Y entonces dicen por el parlante que el avión se va a retrasar 20 minutos, qué sé yo. Y ellos me preguntaban a mí, pero me preguntaban con lenguaje. Entonces yo me había dado cuenta que eran italianos y yo decía, ¿cómo les explico? Y no me pregunten cómo. Yo siento que terminé como conversando con ellos, porque entendieron perfectamente lo que había ocurrido. No sé si a través de los gestos, no sé si porque ellos tienen una sensibilidad especial a entendernos ellos a nosotros. O sea, yo sentí que ellos me entendían a mí y me impresionó. Y te juro que nunca me olvidé y fue una experiencia muy, muy linda. Lo recuerdo como un lindo recuerdo. Sí, mira, lo de las mascarillas es algo que yo creo que pudiésemos masificar. En Instagram está la tiendita sorda, que es un emprendimiento de una persona sorda, donde yo tuve la posibilidad de comprar mi mascarilla transparente, también porque efectivamente hay personas sordas que hacen lectura labial. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, cuando estamos hablando, no nos damos cuenta, pero usamos muchos gestos, la forma como abrimos los ojos. Cuando uno está sorprendida, ellos se dan cuenta porque uno abre los ojos, o cuando algo que está como un poco como desconfiada, te cierra los ojos. O sea, hay una expresión, una comunicación totalmente Visual. visual, y que ellos van tomando como nota y van también viendo cómo va el mensaje. Entonces, claro, seguramente ellos vieron toda tu expresión y eso les ayudó a resolver la duda que tenían. Pero sí, efectivamente, en la diversidad de sordos está todo lo que tiene que ver con todo. Algunos leen labios, otros han desarrollado más el lenguaje oral, otros también usan más la lengua de señas, pero hay una gran diversidad. Entonces, de repente, igual en la formación trato de decirle a los estudiantes, mira, hay algo que se llama epistemologías de sordos, que es el conocimiento, ¿cierto?, de los sordos. Y eso es epistemologías porque hay mucha diversidad en los sordos y en las formas como aprenden. Entonces uno no puede dar una receta y por eso es tan importante conocer a la comunidad sorda y conocer a los Oye, estudiantes. Claudia escribe la tiendita de mascarillas para sordos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el nombre o el emprendimiento para poder buscarlo en Instagram? Sorda. ¿Perdón? Tiendita sorda. Tiendita Tiendita. sorda, así se llama. Como lo escribió la Claudia, tiendita sorda. Lo vamos a buscar inmediatamente en Instagram para seguirlo y conseguir nuestra mascarilla y también ser más empáticos como sociedad. Porque te juro que hasta que no me pasó eso, yo no había pensado que, claro, hay gente que solo se comunica a través de leyendo los labios, ¿te fijas? Y Y yo creo que entonces uno también, no siendo sordo, lo hace. Por ejemplo, yo que he vivido en distintos países,
cuando no he conocido bien el idioma del país donde estoy viviendo, uno mira la boca de las personas como para entender las palabras, porque por el sonido no siempre llega, ¿verdad? Es como la expresión, yo creo que lo más difícil de uno cuando está en otro país es responder al teléfono, porque ahí tú no ves nada. Pero cuando claro. Tú estás, puedes como, a ver, está usando las manos para allá, me está indicando acá, entonces claro, te da mucha información. Y eso en este momento en que estamos en pandemia y cubierto, ¿cierto? Hay mucha información que se pierde. Y también claro. Así, también es complicado para los mismos sordos. Para los niños, por ejemplo, comentábamos con verbal. Oye, tú estudiaste en Estados Unidos también. Cuéntanos de esa experiencia en Massachusetts. Eso fue hace harto rato, pero yo lo que pasa es que terminé la U en Valdivia. Mi mamá ya estaba viviendo fuera de Chile, en Estados Unidos, y entonces me dijo, ¿por qué no me vienes a ver como regalo de finalización de carrera? Y yo le dije, bueno, pues ya voy. Y allá después me quedé 5 años. Estuve trabajando en todo lo que es estimulación americana, en un programa de que, bueno, en Estados Unidos, mi mamá en ese tiempo estaba viviendo cerca de Boston, en Massachusetts, y resulta que ahí hay toda una, desde la familia Kennedy, que tuvo familiares con discapacidad, tienen programas de intervención temprana, que se llaman allá. Y ahí entonces trabajan con niños de 0 a 3, en todo lo que es todo este primer periodo crítico que tienen los niños, y de alguna manera ellos trabajan en esta estimulación y permite que después se puedan integrar, o mejor dicho, logren una mejor inclusión social. Y ahí, bueno, yo conocí varias experiencias. Me tocó trabajar bastante con la comunidad hispana, por la cosa del idioma. Así que ahí, que uno... estimulación temprana o atención temprana la trabaja de manera con las familias directamente y en las casas. Entonces tú trabajas con lo que ellos tienen en las casas para que puedan ir estimulando a este niño sordo. ¿Y cómo se estimula un niño sordo? ¿Cómo se estimula? Se estimula con la lengua, con las expresiones, con el, mira, lo mejor que yo aprendí, con la gestualidad. Que aprendí es de las mamás sordas. Para mí ellas son el modelo perfecto que deberían ver las mamás oyentes cuando tienen hijos sordos, porque ellas tienen una forma de comunicación, hay videos también en las redes muy bonitos de cómo las mamás sordas se comunican con sus hijos sordos, cómo buscan su cara, cómo buscan la expresión, desde cuál es la distancia que se ponen, eso es natural para ellas. Entonces, un poco fue eso, ¿eh? ver allá cómo lo hacían, investigar un poco, y de ahí dar como esas ideas y esos ejemplos, porque ellas lo hacen naturalmente. Entonces, ¿y los ahí papás? ¿Se involucran también los papás? Poquito menos, la verdad, menos, pero yo creo que en los primeros tiempos es más la mamá, pero sí también, sí se involucran. Es que también depende de la parte cultural. Claro. Ahí son los papás más metidos, los centroamericanos son más, de repente, por lo menos los que me tocó trabajar, eran más parte. Sí. Claro. Depende de la cultura también en la cual... Y fue una linda experiencia entonces para ti esos 5 años en Estados Unidos. ¿Por qué volviste a Chile? ¿Y dónde volviste? ¿Directamente a la Universidad Austral de nuevo? Ya, lo que pasa es que, a ver, ¿qué pasó? Que... yo trabajaba, aprendí muchísimo, ¿sabes qué? Ahí me pareció y que yo siento que aprendí, que por ejemplo los americanos trabajan muy ordenadamente, en todo, tienen todos los protocolos, entonces uno sabe que si va aquí, tiene este papel, tiene lo otro, y eso es un orden. Y eso yo creo que a mí me facilitó mucho el trabajo con interdisciplinario, con otros, porque yo trabajaba con psicólogos, con asistentes sociales, o sea, todas las profesiones. Porque en Estados Unidos los primeros años, primeros tres, tienen que ver más que con educación, con salud, con el área de salud. Entonces yo aprendí esa parte, bueno, el inglés también que me ha favorecido mucho ahora en lo que es el posgrado, pero también, ¿sabes qué me pasó? Que ahí yo me di cuenta de que los americanos tienen la cultura de aprender, o sea, la comunidad sorda ha impactado mucho, y entonces ha hecho que, independiente si el niño se va a implantar, que aprenda la lengua de señas la familia. La familia que tiene un hijo sordo, el Estado le paga, y la familia no trabaja, reciben una ayuda. Entonces se dedican a aprender, porque ¿qué pasa con los papás sordos? Ellos quieren, algunos quieren, pero no tienen el tiempo porque tienen que trabajar.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya que en este país, es cierto, que ven un poquito más allá, la familia queda en la casa, se le paga y Mira. y le enseña la lengua de señas. Entonces ellos empiezan la interacción con su hijo, y eso no limita que después, si ese niño tiene es compatible con el implante, se implante, pero ya ha desarrollado esta lengua. Y eso es súper súper importante. Oye, Karina, ¿qué clases estás haciendo tú actualmente? Si el nombre de los cursos en la Universidad Austral de Chile, ¿y cómo ha sido tu experiencia de enseñar online? Bueno, estoy haciendo unas asignaturas que se llaman este semestre Perspectivas Biológicas y Socioantropológicas de la Sordera, como estas dos miradas que te comentaba, y estoy haciendo otra que se llama Estrategias de Mediación Pedagógica para la Persona Sorda, que tiene que ver un poco cómo trabajamos, qué estrategias utilizamos con los estudiantes sordos que están en contexto regular, ya no en escuela especial, sino en un contexto regular. Y en cuanto a tu pregunta, hoy ha sido todo un aprendizaje. Yo la verdad que no me pongo o sea, he aprendido mucho de mis mismos estudiantes cada vez, porque los jóvenes saben más cosas. Entonces uno ahí tiene que ponerse a aprender cada día, y de repente ellos tienen muy buenas ideas y te las van traspasando. Ha sido, yo tengo estudiantes sordos en mis clases, que están formándose como profes. Entonces también hay toda una dinámica ahí que hemos podido aprender desde el programa de inclusión que tiene la universidad. Entonces, como anclar en Zoom a la intérprete, yo anclarme también para que el sordo que está ahí mire al intérprete y sepa qué es el mensaje que yo estoy entregando. Y, por ejemplo, cuando tiene que presentar un compañero, entonces anclamos al compañero también para que el sordo sepa que la interpretación no es mía, sino que es de la compañera o del compañero. Entonces, porque eso Sí. pasa en la presencialidad, pero cómo eso lo llevas al contexto virtual ha sido, yo agradezco a mis colegas del programa de inclusión porque han sido maravillosas para enseñarnos. Sí, porque tienen que traducir la clase simultáneamente. Entonces, claro, como dices tú, hay que dejarlo fijo porque si no, no se entiende nada. Porque como son un grupo de estudiantes, tú sabes, cuando uno entra a la plataforma Zoom, que es la que la universidad está utilizando, se pierde. O sea, si tú no lo anclas, que hay una Claro, se posibilidad ve de... el que habla se ve, pero el que está haciendo señas no se va a ver nunca. Es como, qué locura. Han sido un gran aporte, una gran ayuda para nosotros en este proceso de los que tenemos. Y bueno, en general ha sido un aprendizaje y tratar también, bueno, a mí yo doy gracias porque tengo cursos que ya están en tercero y cuarto de carrera, entonces ya es una cosa más de aplicación. Y entonces hemos podido hacer evaluaciones más aplicadas a lo que va a ser su futuro desempeño docente. Así que eso igual nos permite hacer cosas más que las pruebas en realidad, sino que aplicamos más los contenidos. Y eso ha sido bueno también. Pero ha sido un aprendizaje. Karina, yo te propongo como desafío en nombre de Vértice Televisión que hagamos otro live, un nuevo live más adelante y que invitemos a alguno de tus alumnos o profesores y que podamos hacerlo y ellos puedan ir también transmitiendo de manera simultánea. Así que después nos ponemos de acuerdo en el tema. Pero mira, aprendimos algo nuevo las dos, ya sabemos conectarnos por el live, por el vivo. ¿Estamos bien? Muchas gracias. Sí, pues si al final la tecnología no hay que tenerle miedo, hay que aprender a usarla en beneficio propio, y yo creo que, como tú dices, un gran aporte dentro de esta pandemia fue que a lo mejor no estábamos tan conectados, nos tuvimos que conectar y se ha generado esta cosa maravillosa. El mismo contraplano nace, entre otras cosas, porque la pandemia y por Instagram. Entonces, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, ha sido un placer, estoy feliz de conocerte. Y bueno, ya te conté que en la región yo trabajé muchos años con Pablo Fábrega, que es un historiador, y nuestra especialidad es la historia oral. Así que esto de las historias de vida está muy relacionado. ¿Cómo sabes si necesitas ayuda o se puede hacer algo, no sé, más transversal en el futuro? Cuenta también con todos mis exalumnos de la universidad que hoy día son profesores, así que ojalá que nos estén viendo y podríamos hacer un live especialmente a los profesores para que sepan cómo también prepararse y ser inclusivos con alumnos sordos, porque a todos nos puede tocar.
así están las cosas. Así que sí, de todas maneras, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Vértice que siempre nos apoya. Y claro, lo que necesiten, ahí estamos. Y claro, ahí veamos cuando ya igual vayamos avanzando más en el proyecto, así tal vez podemos compartirlo con ustedes, con algo ya más concreto acerca de este proyecto de historias de vida, y que podamos aprender todo. Sí, muchas gracias, Carolina. Sí, me parece maravilloso, y cuéntame cuando estés listo, porque quiero ver en qué momento de esto, y también Claudia, le mandamos un saludo a Claudia Sepúlveda, que también es admiradora tuya, y que también agradecemos como canal, como medio de comunicación, esto de haber incorporado y de haber hecho el pulso inclusivo, las noticias. Y bueno, te quiero contar que a las 4 de la tarde tenemos una transmisión en directo en nuestro programa de Semanas Auténticas del Sur, que ahora es del Sur al Mundo, y vamos a estar hablando de la inclusión con un chiquillo maravilloso, que es su nombre artístico, no, su nombre en Instagram es el Teniente Dam, y él tiene otros tipos de discapacidad también motora, pero ha hecho muchísimo por la inclusión, así que hoy día, fíjate que partimos hablando de inclusión, seguiremos hablando de inclusión, es un tema que no podemos dejar nunca de lado. Mándale un saludo a tus alumnos y te doy el paso para que te despidas. Gracias, yo quiero agradecer a Claudia, ¿cierto? Por el apoyo siempre con nosotros en la universidad, con el tema de inclusión, de sordos sobre todo. Hay una sensibilidad profunda que yo noto que ella tiene, y que su disposición también con nosotros. Agradecer a Vértice, agradecer bueno, a la Universidad Austral, que también nos permite hacer todas estas locuras en proyectos también, y a mis estudiantes, que los quiero mucho y que ojalá también puedan ser, cierto, sí, una contribución, que es lo que esperamos todos los profes, de cierto, una contribución para esta inclusión. Y que ojalá también podamos ir ganando espacio dentro de, digamos, de la sociedad, no para nosotros, sino para ellos, ser quienes pueden apoyarlos en sus procesos. Eso nada más, así que muchas gracias. Bueno, bravo, nos vamos aplaudiendo. Chao, Karina. Chao, muchas gracias a todos los que nos siguieron en Contraplano, y los dejamos invitados, por supuesto, todos los jueves a las 11 de la mañana. Estamos conversando con mujeres maravillosas como Karina y con otros actores del acontecer regional desde el lado B. Así que muchas gracias por abrir también tu corazón con nosotros. Chao, chao.